¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí. Vamos a ver. Bueno, tenía que haber puesto la cam ahora, más o menos. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí con Resonance of Faith, una de las BioWare requests que tenía pendientes. Va a ser muy cortito porque el juego... Ya te había visto pause, tranquilo. Porque el juego, al viewer que me pidió la request, ya se lo había enseñado y demás. Y porque, aparte, no tengo tiempo por lo que comentaba en Discord. Puede que cuando acabe una de las series que tenga pendientes, juegue este juego entero en YouTube. Porque es un juego que no me lo he pasado entero yo en Play 3, que de hecho lo tengo por aquí, en físico. Pero a mí me puto encanta. Luego lo busco y lo enseño, lo tengo en Play 3 físico. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, va a ser una especie de capítulo 1, porque este juego en algún momento, antes o después, tengo pensado continuarlo. Así que vamos a iniciarlo. Y vamos a... Bueno, aquí tengo una partida que jugué, que le estaba enseñando a Altairos y demás, que fue el que me lo pidió. A 57 minutos, mi partida original de la Play 3 llevo como, yo que sé, unas 10-12 horas. Y es un juego con... es un RPG con un sistema de combate que a mucha gente le hace abandonar el propio juego. Y a mí me puto encanta. Vamos a ver la siguiente... Bueno, vamos a ver la introducción y demás. Voy a quitar la cam. Y luego seguimos hablando un poco. Thank you.
¿Nandate? Atashi, ikiteru. Ima kara shinu nda yo. So. Atashi ikiteru no ne. Nan de waraeru no? Anata datte. Maji? Mou sugu da. Shikkari mae o mite. Mae? Mae tte dochi? Kochi da yo. Ok, no mucho que comentar de la intro, es simplemente lo que hemos visto. Porque ahora... Bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. ¿Dónde vas? Deja que lo toque. Zephyr, ¿vale? Prólogo a Star from the Heavens, o sea, una estrella de los cielos. Ok. A ver, vamos a poner la cam y vamos a empezar ya sin más. Paxi, si quieres que hablemos de los puntos, al final de este stream te contesto todo lo que quieras, porque he subido el precio de los puntos y demás. A story mission has been added to the mission memo list, o sea, que nos han agregado una historia... O sea, una misión de historia al coso, pero todavía no sabemos nada del juego, acabamos de iniciar, ¿no? Vas al trabajo, nos dice el hombre mayor este. Una quedada en el Café Chelsea, dices... ¿qué trae a una persona a un lugar como ese? WhatsApp, creo que es a un lugar hecho puta mierda o algo así, ni puta idea. Bueno, a ver... It's just a ways outside town. No sé cómo traducir eso exactamente, pero que está cerca del coso. Pasando el puente lluvioso. El problema es que el puente está fuera de límites en este momento. Puedes obtener los detalles abajo en la hermandad. ¿Conoces el sitio? Solo bajando la cuesta esta de aquí. Ok. Se me había olvidado que lo tenía en inglés. Creo que la versión que tengo yo en Play 3 está en español, si no recuerdo mal. O está en inglés también. Pero en cualquier caso, esa versión la estaba jugando de chill y no tenía que estar traduciendo, así que me va a costar un poquito. Bueno, el caso es que no sabemos absolutamente nada. Hemos visto las dos intros y no nos han dicho gran cosa. Nos han presentado... De hecho, si vamos aquí a... No, todavía no podemos verlo. Pero bueno, aquí tenemos a uno de los personajes que vimos en la primera de las intros, que es Basiron. Y luego, en lo que hemos visto nada más iniciar después del prólogo y demás, que hemos visto dos personajes más, a uno le conocemos, que era el que salía con Basiron en el prólogo, o eso parece al menos. Y la otra, hemos visto una chica rubia, pero entonces ¿por qué no nos han enseñado a la otra chica tirándose y demás? No sé, vamos a verlo. Vamos a verlo porque nos han dicho que bajemos aquí a la guild, a la hermandad, a pillar la misión. Y nos han dicho que tenemos que ir al Café Chelsea, que tenemos una reunión allí, pero que está fuera de límites, que nos explicarían algo más por aquí. Así que esta es justo la entrada de la guild, pero nos para familia Staffer, supongo que una cara familiar o algo así, no tengo ni puta idea. Qué buen timing, tíos. Rainy Bridge, o sea, el puente lluvioso, es justo lo que iba a deciros. Parece que el este de energía, el coso, Energy Supply, las reservas de energía están puta mierda, están a la mierda. O sea que no tiene reservas de energía. El lugar entero está offline, totalmente inaccesible. Eso significa que nadie puede entrar o salir de la... Tengo el cerebro frito hoy como para traducir así de primera. Necesito 5 minutos
para ir despertando un poco mi puto cerebro. Se me había olvidado que iba a tener que traducir y no venía mentalmente preparada para eso. Eso significa que nadie puede entrar o salir de la ciudad hasta que esté reparado. He posteado una lista. ¿Hay posteado lista about it? He posteado una puta mierda sobre eso en el coso de cosas. Se me había olvidado que tenía que traducir. Hubiera venido mentalizado, tío. Es traducible, tío. Lo leí vosotros y ya está. Que ha puesto una lista sobre ello en el boletín de cosos. De puta mierda. Su puta madre, Dios. Que vayas y le echas un puto vistazo. Pues vale, vamos para adentro. Si no os gusta mi traducción, pues lo traducís vosotros, tío. Sorry, es que... O sea, yo venía tan tranquilo y demás con el cerebro todo puto dormido y se me había olvidado completamente que tenía que traducir del inglés. Ahora estoy todo jodido. Vale, este es un veterano staffer chungo. Staff, gente del staff, supongo. Vale. Familia de staffer será el... O sea, tío que trabaja aquí, que te resulta familiar o que es más familiar, más cercano. Y este es un veterano del sitio este o algo. Porque staff es el personal... El staff de un sitio es el personal que trabaja en ese sitio, ¿no? Así que staffer, pues, un veterano de que trabaja en este sitio, yo que sé, puta mierda. Puedes encontrar trabajo en el boletín coso que está ahí detrás. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de preguntar. Pues vamos a ir al puto boletín. Y aquí nos dan las putas misiones. Hemos comentado al principio muy brevemente que es un RPG con un sistema de combate que mola bastante, pero todavía no hemos visto nada. Hemos visto dos intros que no nos han dicho nada, porque no nos han dicho nada. Vamos a tener que ir uniendo un poco conforme veamos algo, supongo, porque de momento no tenemos, nos han liberado ahí y nos han dicho tienes que ir a currar. No sabemos absolutamente nada. Nuevas misiones han sido añadidas, una se llama Bridge Restoration, que es de lo que nos estaba hablando el tío de fuera, que es este, el familiar staffer este. Lex Knives, vale, y Pest Extermination, que esto ya suena como más a matar. Parece que la principal es esta, así que vamos a ver qué nos dice. Misión overview, o sea, detalles de la misión y demás. El puente lluvioso necesita reparación urgente y todo el mundo... y todo el mundo se está alzando en armas sobre la arteria bloqueada. ¿What? And everyone's up in arms. O sea, todo el mundo se está quejando, supongo. Necesitamos a alguien que arregle Broken Grids. No tengo ni puta idea de qué es Grids. Joder, estoy frío todavía. Con núcleos de energía para que el Rainy Bridge, el puente lluvioso, pueda ser usable otra vez. Una vez que confirmes los detalles de la misión, ven a verme. Soy el tío guapo... Que lo pone literalmente, que está delante, parado delante de la guild. Ok, vamos a leer el resto de misiones, pues se las podemos hacer también y demás. Level 4, Rose, la tía esta. Vamos a tener que ir a visitarla, supongo, para que nos diga el coso para entregar la misión. Mi hijo se ha dejado algo en casa por accidente. Necesito que alguien se lo entregue. A verme primero. Supongo que para darnos la cosa esa que le tenemos que llevar. O sea, vamos a hacer de recadero aquí. Estar esperando delante de la guild es urgente. O sea que dos misiones nos están esperando los solicitantes delante de la guild. Y a ver, esta que nos dice Pest Extermination, que parece que va a ser de combate. ¿Podría alguien por favor hacer algo acerca de la manada de Stray Curs? No sé lo que es Stray Curs, lo voy a decir tal cual porque es el nombre del bicho. Que merodea alrededor del otro lado del puente lluvioso. Joder, con mi inglés, me cago en Dios. Son muy peligrosos. Su puta madre. Vale, pues tenemos una misión que parece exterminio, una misión de hacer de puto recadero y una misión de hacer de puto ingeniero reparando un puto puente. No sabemos nada del juego todavía, pero vamos a hacer las misiones porque parece que es lo que hay que hacer, putas misiones. Traducir igual mal. Es que, o sea, te juro... Que yo venía pensando en el sistema de combate en... Yo venía pensando, a ver cómo cojones explico esto. A ver cómo cojones explico esto por, de forma que se me entienda. Y me encontré el primer texto en inglés cuando empecé el juego y digo... No me acordaba. Y mi cerebro no está en modo inglés para nada. O sea, yo normalmente traduzco mejor que esto, pero... Mi cerebro no está en modo inglés ahora mismo. ¿Viste el boletín de cosos? De puta mierda. Te llenaré. What the fuck? Te diré los detalles de la misión. Háblame una segunda vez. Pues vaya, o sea, es una especie de tutorial. Supongo de cómo hablarle a alguien para acceder a misiones y demás.
El puente lluvioso, bueno, lo voy a llamar Rainy Bridge, porque me está dando puta grima traducir el nombre propio del puente. Así que el Rainy Bridge necesita reparaciones urgentes. Y todo el mundo, que esto ya lo he leído, gilipollas. Esto ya lo he leído. Vale, una vez las reparaciones estén completadas, repórtamelo de vuelta. Recuerda, una misión no está finalizada hasta que no recibas tu recompensa. Lo más importante. ¿Cómo voy a explicar cómo funcionan los núcleos de energía? No sé qué. Mira, échale un vistazo a esto. Me va a explicar. Te lo lees tú. Ahora lo explico yo. Puedes revisar esta información en el manual de la pantalla de pausa. O sea, que si tenéis algún problema, pues a la pantalla de pausa y lo leéis vosotros. Yo lo voy a explicar con mis palabras cuando estemos en el coso para hacerlo. Puedes conseguir núcleos de energía de los enemigos que derrotes. Si llegas a una ciudad y das una vuelta en alguno de los callejones traseros y demás, hostias, voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso, pero no en inglés, no en inglés hoy porque estoy todo puto F. Muchísimas gracias, Ratado, por la suscripción, ahí estamos. A ver, esa madre la jugué una hora hace miles de años. Pues es un juego que yo no me he pasado del todo, pero le he dado un buen tiempo. Debería tener por aquí. Si no lo guardé, aquí están los de Play 4 que me prestaron. Debería tener por aquí. Porque obviamente esto lo estoy jugando en PC y demás, la versión remaster. Pero yo tengo, en algún sitio no sé dónde, he abierto todos los cajones, el original de Play 3. Le di unas, no sé, 10, 12 horas, quizá 18, quizá 20, no me acuerdo. No me lo llegué a pasar, pero me gustó muchísimo el sistema de combate, que es por lo que la mayoría de la gente lo abandona en el propio juego. Así que, de nuevo, no sé si lo he dicho, pero muchísimas gracias por la puta suscripción, tío. Y me alegro de que estés por aquí, loco. Muchísimas gracias de nuevo por todo el puto apoyo. Tiene personajes entrañables. A mí me gusta. Bueno, todavía no lo hemos visto, así que no lo voy a decir, pero me gusta mucho uno de los personajes principales que vamos a ver ahora. Vale, que si pasas por los callejones traseros y demás, seguro que encontrarás a. I'm sure you'll find some likely marks. Que encontrarás a alguno de los gilipollas estos y te lo cargas y a tomar por culo. Aquí, déjame que te dé esto también. Úsalo if you get scraped. Si te haces algún rasguño y demás, peleando contra matones callejeros. Nos da Perfect Kate. O sea, cosos de primeros auxilios perfectos. Dios, o sea, no tengo el cerebro activado todavía, sorry, gente. Perfect Aids are hard to come. De hecho, eso es verdad. Los objetos que nos han dado ahora son difíciles de encontrar. No sé qué, que no los malgastes. Si no estás seguro de cómo usarlos, pregunta en la arena, que está afuera. ¿Recuerdas el camino hacia allí? Está justo al salir, o sea, no tiene pérdida. Lo que nos dice, jaja. ¿Necesitas que te acompañe? Solo estaba bromeando, no me va a acompañar. Y de hecho está al lado. Eso lo traducís vosotros. No tengo el puto cerebro activado. De todas formas, os dejo a vosotros el Rainy Bridge. Reportaos de vuelta cuando la puta mierda y tal y su puta madre. Vale, esta es la pava de otra de las misiones, así que vamos a hablar con ella porque nos tenía que dar una cosa que teníamos que entregar a su hijo. Así que has venido en el tiempo perfecto. Yo qué sé, en el perfect timing, como antes. Necesito tu ayuda y es urgente. Mi hijo está de camino al Core Lift 1, o sea, al ascensor núcleo 1. Yo que sé, al Core Lift, porque es un nombre propio. Por favor, entregale estos cuchillos. Su hijo es cocinero y le tenemos que entregar los putos cuchillos. Vale, había otra misión que era de exterminar a unas bestias fuera o algo así, pero de hecho no tenemos. Vale, nada. No tenemos que hacer nada más por aquí. El caso es que no hemos visto todavía absolutamente nada del juego. Nos han dicho, vete a trabajar, hemos ido a la guild, hemos pillado las misiones y tenemos que salir de aquí. Nos han enseñado dos cinemáticas que no nos han dicho nada, porque no nos han dicho nada. Así que tendremos que ir conectando la historia con lo que... El inicio es un poco confuso, es en plan, me han dejado aquí en el mundo y me han dicho, vete a trabajar. Pues vale, tío. No te dicen ni de qué trabajan ni de nada, pero parece que vamos... Somos una especie de gente para todo, digamos.
Así que nos han hecho hacer de recadero, nos han dicho que hagamos de ingenieros reparando el Rainy Bridge que está justo aquí al lado. Nos han dicho que hagamos de exterminadores de plagas, que es el hexágono que tenemos rojo ahí a la derecha. Y ahora hemos salido a la ciudad y vemos esto. ¿Y esto qué cojones es? Esto es el mapa del mundo. Cada ciudad, por ejemplo, Evel City era donde estábamos. Hemos estado ahí dentro, es una puta ciudad, es donde tenemos nuestra casa y demás. La arena que nos habían comentado es eso que está justo atrás, que nos habían dicho: revisa en callejones traseros porque habrá enemigos y de ahí conseguirás los núcleos de energía que necesitas para reparar el puente. Ahora bien, bueno, eso lo vamos a dejar para luego. Ahora bien, ¿qué cojones? O sea, ¿mi movimiento por el mundo es exactamente esto? Sí. De hecho, ¿se triggerean combates si yo me voy moviendo por el mundo aquí? Sí y no. Por ejemplo, ahora estamos de día y estamos en zonas que están iluminadas. Entonces, aquí, por ejemplo, es una... dice, part of the dense network of roadways. O sea, es una... donde estamos justo ahora es parte de una densa... de un denso entramado de carreteras. Que una vez estuvieron conectadas en Basel. En todo Basel. Basel es la torre esta gigante. Porque si os fijáis... por fuera del mundo. Hostia, mierda, vale. Quería explicar el combate más adelante. No vais a enterar probablemente de nada, pero voy a hacer este combate, voy a seguir con lo que estaba y luego voy a explicar el combate. De momento también no hay mucho que explicar del combate, pero bueno, lo vamos a hacer luego. Es probable que... no os enteréis de mucho si solo hago esto y ya está. De hecho, me va a servir para conseguir los núcleos que necesitaba para más adelante, pero no me quería meter justo en un combate ahora. Vale, vamos a matar primero al otro, al Gremlin, por si acaso someter algo. Nada, vamos a matar al líder. Si matas al líder, acabas directamente con el combate, pero eso es otra historia, ya lo explicaré más adelante. Nos dan 2 núcleos de energía y una puta mierda. Vale, el caso es, lo que yo estaba diciendo. Basel, que es el mundo este, ¿no? ¿Y qué es Basel? Estamos viendo ahora cómo está conformado esto, ¿no? Parece una ciudad que está encima de una torre. Y si miramos abajo, es todo una especie de ciudad de engranajes, es todo como... o sea, básicamente la ciudad en la que estamos está... en lo prácticamente... bueno, no podemos mirar más arriba, pero está muy elevado en una especie de torre, ¿no? Que parece inverosímil cómo se soporta esto, ¿no? Y parece que el núcleo elevador, el core lift, en el cual nos marca ahí que tenemos otra misión, como nos había dicho la tía esa, que le teníamos que llevar los cuchillos a su hijo, no sé qué. Parece que en estos elevadores podemos llegar hasta las distintas zonas que conforman Basel, que es esta torre. Entonces, cada vez que nos digan Basel, se refiere a este mundo, a esta ciudad, esta torre, que es el mundo en el que vamos a jugar, hasta donde yo he visto al menos. Ahora bien, ¿por qué estás explicando eso? Porque hay zonas y zonas. Obviamente las zonas que están en gris son zonas a las que no está llegando la energía y no podemos atravesarlas hasta que nos restauremos la corriente. De día, en zonas peatonales y demás, que están iluminadas, están seguras, no vamos a tener combate, pero en callejones traseros como este... Back Alley, callejón trasero. La escapada ocasional de una bestia de la arena hace este lugar peligroso. Vale, entonces vamos a tener lugares seguros, lugares peligrosos y demás. Mira, se han encendido las luces de la ciudad ahí abajo. O sea que ya es de noche. Igualmente, creo que todo esto es zona segura porque está bien iluminado. Los callejones traseros no. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que pelear contra enemigos, nos habían dicho, para restaurar la energía en el Rainy Bridge para poder atravesar esta zona. Completaríamos una misión y podríamos completar el resto. Para conseguir esos núcleos necesitábamos pelear, como nos han dicho, contra enemigos. Entonces ahora viene cuando tenemos que ir al callejón y pelear contra estos enemigos. Aquí viene el sistema de combate ese tan complicado que he dicho al principio, que tenía que explicar y no iba a saber cómo. Porque de hecho, a nivel 1, no se va... dejad de hablar, cabrones. A nivel 1 no se va a ver tanto. No se va a ver tanto porque no puedo llenar varias barras de cosas y demás. Pero os puedo explicar lo básico y tampoco puedo explicar varias cosas adicionales. Y también, hace bastante que no lo juego, así que hay varias cosas que ni siquiera me acuerdo. Es que es... o sea, me podría tirar una hora entera explicando el sistema de combate, no joke, además.
Básicamente, tenemos... Es un sistema de combate por turnos. Híbrido. Porque es por turnos. Y también puede ser por tiempo real. Pero no necesariamente es por tiempo real. Y me explico. Ahora básicamente no está pasando el tiempo, ¿no? Pero si yo ando... Mira, ese me está apuntando. Si yo me muevo otra vez me va a disparar. En rojo está a punto de dispararme. Y se acercan si yo me muevo... Y me va a pegar y demás. O sea, el tiempo solo pasa cuando yo me estoy moviendo. Ahora bien, no necesito moverme. Puedo realizar una acción en quieto o puedo realizar un puto dash de estos que gastan resonancia. ¿Y qué es la resonancia? No tengo... No recuerdo muy bien, pero es un valor que está justo a la derecha encima... Mierda, está despejado. A la derecha encima de donde ponen los nombres de nuestros personajes, la vida y demás. Pone ahí cero resonance. Se ve muy pequeñito, pero se ve. Encima de donde pone Basilon pone cero resonance. La resonancia es una movida que no sé explicar muy bien, pero solo sé que si cuando hacemos una acción de dash de estas, si atravesamos a una con nuestra línea a otra línea que hacen nuestros compañeros, entonces ganamos uno de resonancia. Y nos permite hacer estas acciones, estos dashes extraños. Si nos quedamos sin resonancia, vamos a perder cuadraditos de los de abajo. ¿Veis esos tres cuadrados naranjas que hay abajo? Vale, pues eso es una especie de vida que no es la vida. Porque la vida está a la derecha. Si perdemos esos cuadraditos, entraremos en pánico, no podremos hacer prácticamente nada. Tendremos que recuperar esos cuadraditos que estarán por el mapa y demás. Y estaremos prácticamente muertos y es una movida. Dios, a ver cómo explico yo esto. F. Vale, entonces vamos a empezar con algo facilito. Una acción desde quieto en el suelo, disparamos y ya está. Pero es que hay más, porque Basilon es el que ha disparado, ¿no? Basilon tiene una pistola. Entonces ahora vamos a entrar... Es que no se entiende una puta mierda hasta que no peleemos varias veces, pero bueno, de hecho no me acuerdo la mayoría de las cosas, ni yo. Basilon ha pegado con una pistola. Y la barra de vida del enemigo ha bajado. Dirás, es obvio, ¿no? No tanto en este juego. A ver, la resonancia sí, este del destino, sí. Ratabas, ¿sabes? Vale, entonces, hemos pegado con una pistola y al enemigo le ha bajado la vida. Y dirás, ¿por qué dices eso? No es tan obvio. Es obvio, pero en este juego no. Porque si dirás, pues con el Sephir este, si ves su icono, tiene una... Me estoy ahogando ya, tío. A ver, respira y explícalo, como puedas. Tiene una puta metralleta, ¿no? Tiene una puta ametralladora. Si miramos en su mano, dices, mira qué bonita ametralladora. Entonces, si vuelvo a pegarle al mismo enemigo, lo mataré, ¿no? Si con una pistola le he metido 3 tiros y le he quitado 75% de la vida con la ametralladora, pues lo mataré, ¿no? Vamos a pegar una ráfaga, a ver. No se ha muerto y aparte se ha ido al aire, que eso es otra cosa que tengo que explicar luego, pero bueno. ¿Por qué no se ha muerto si con la pistola le he pegado y le he bajado la vida y con la ametralladora le he pegado y debería estar muerto? De hecho, no solo no le ha bajado vida, porque no le ha bajado vida, sino que la barra que antes era verde ahora es azul. ¿Qué cojones? Si debería estar muerto, le he puto ametrallado. Vale, hay dos tipos de daño en este juego que yo haya visto de momento. Uno se llama daño superficial y otro es daño penetrante. El daño penetrante, que es infligido por armas como por ejemplo la pistola de Basilon o la pistola de Lianne, que es mi personaje favorito del puto juego hasta donde tengo visto, se le puede cambiar la ropita, importante. El daño penetrante que hacen armas como estas pistolas es daño físico sin más, o sea, tú pegas y hace daño. Sencillito. Ahora bien, hace poco, muy poco daño. Y hasta ahí voy a decir de momento porque hay muchas más cosas, pero no las vamos a entender hasta que no las podamos ver. ¿Qué es el daño, como había dicho, penetrante y como había dicho el otro? Que lo había dicho bien y se me ha olvidado. ¿Superficial? Creo que era superficial, no sé. Superficial lo vamos a llamar de momento. Es el daño que inflige armas como la ametralladora que lleva Sephir, que es el rubiales ese que está ahí medio agachado, que cambia la barra de verde a la barra de vida del enemigo de verde a azul. ¿Y qué es esta barra de vida azul? Vale, el daño penetrante
hace daño directamente y ya está. Mientras que el daño superficial no hace daño a la vida, pero revela, digamos, vuelve vulnerable a daño penetrante la salud del enemigo. ¿Y cómo se traduce esto? Al yo con Sephir, haciendo solo daño penetrante, he quitado, por ejemplo, ese 75% de la vida que le quita al Gremlin. Pero si hubiera pegado primero con Sephir, le hubiera convertido la barra azul o un gran parte del porcentaje de la barra en azul. Y luego con ese daño penetrante, hubiera destruido toda esa barra azul más el daño que hace de por sí el disparo penetrante. ¿Cómo se traduce esto a idioma humano? Básicamente, yo puedo hacer 4 de daño con la pistola y 0 de daño con la metralleta por sí sola. Pero si primero uso la metralleta, vamos a poner que hace la metralleta hace 400 de daño, pero no hace daño en realidad. Si hago primero la, si uso primero la metralleta y luego la pistola, haré esos 400 de daño más 4. O sea, el daño superficial no hace daño de por sí mismo, pero si después de hacer daño superficial haces daño penetrante, haces el daño superficial acumulado más el penetrante. Y si no lo entendéis, es muy fácil. 5 más 11. Había hecho 11 de daño superficial que no se traducía en daño real hasta que no he hecho daño penetrante. ¡Bien! Hemos explicado la cosa más fácil del sistema de combate, que es mucho más complicado que todo eso. Una vez entendido esto, procedemos a... Quería pasar turno, pero... Bueno, sí, vamos a proceder a explicar a otro aspecto del combate relativamente importante, que es la gestión del propio combate en sí. Ahora mismo, la arena de combate es un puto cuadrado y ya está, ¿no? Bueno, es que hay muchas cosas que explicar y llevo ya... tenía pensado hacer una hora de vídeo, ¿vale? Porque para una viewer request es muy poco tiempo, pero es que este juego en algún momento lo voy a continuar en YouTube. Y me interesa que sea específicamente de una hora o menos. Pero bueno, es que me voy a tirar todo el rato explicando esto y creo que va a ser así. La arena de combate es un cuadrado sin más, ¿no? Arriba a la derecha tenemos un minimapa, que bueno, eso ya lo explicaré más adelante porque su puta madre. El caso es, ya he explicado que el combate es por turnos, pero no del todo. También puede ser por tiempo real, pero no del todo. Basado en, o sea, si nosotros nos movemos, el combate es en tiempo real. Y si nos quedamos quietos, podemos hacer acciones en estático. Como por ejemplo disparar, pero me lo acaban de cortar porque me moví y el otro ya estaba con el indicador en rojo de que está a punto de atacar, como este Gremlin, pues el líder este con pistola me ha atacado y me ha cortado el ataque. ¿Eso me ha quitado el turno? No. No me ha quitado el turno porque lo que define mi turno es donde pone Basiron. ¿Veis donde pone Basiron? Que hay una barrita azul que está por menos de la mitad. Lo que define mi turno es esa barrita azul. Es un turno por tiempo, pero que no va por tiempo. Se entiende. Es un turno por tiempo que no va por tiempo, pero es un turno. Y su puta madre. Entonces, si yo me muevo, esa barrita baja. Si yo realizo acciones como apuntar, aunque sea en estático, esa barrita va bajando. Solo pasa el turno cuando termino de realizar una acción o se me acaba la barrita. Si yo me quedo inquieto, la barrita no inicia a bajarse. Si yo me muevo, la barrita inicia a bajarse. Si yo empiezo a apuntar, y ahora mismo solo puedo apuntar una vez, cuando tengamos más nivel podremos llenar la barra de apuntado varias veces, que eso lo explicaré más adelante, porque si lleno la barra de apuntado varias veces en un mismo objetivo, en el caso de Sephir haré más disparos, con lo cual más daño superficial acumulado. En el caso, por ejemplo, de Basiron, hará más daño penetrante, y dependiendo de las armas, cuantos más apuntados, más circulitos de apuntado como este, llenemos... Me lo ha cortado. Cuanto más circulitos de apuntados llenemos, haremos características especiales de cada arma. Por ejemplo, si tengo una ametralladora que hace daño superficial como esta, más luego, por cada circulito, hace un más 2% de daño acumulado superficial, pues tendremos esa ventaja añadida. Pero eso ya lo veremos cuando subamos de nivel, cuando pueda enseñarlo gráficamente. Al menos dejo la explicación. Vale, una vez explicado esto de los combates que son en... por turnos pero en tiempo real, pero no son en tiempo real, pero cuando no, nos movemos sí son en tiempo real, pero son turnos, y el turno
Y el tiempo del turno, porque el turno tiene tiempo, solo baja cuando nos movemos o hacemos una acción, ya está explicado. Entonces ahora me falta explicar, terminar de explicar un poco acerca de la arena de combate y algunas acciones que podemos realizar interactuando con la arena de combate. Como es el primer combate que tenemos, es de los primeros combates, la arena de combate es muy sencillita, no nos lo van a complicar demasiado ahora, ¿no? Luego más adelante las arenas de combate tendrán escaleras, tendrán obstáculos, tendrán coberturas, porque no deja de ser un puto juego de disparos, ¿no? Pero con también hay enemigos a melee y su puta madre. Entonces, vas a tener que utilizar en las distintas áreas de combate, vas a tener que utilizar el entorno. ¿Y cuál es una de las acciones que nos permite jugar mucho con el entorno? Ya que nos podemos mover y podemos apuntar, pero esta gasta mucho de nuestra barra de turno, hay una acción que nos permite, a cambio de gastar resonancia, que ahora mismo ahí tengo cero, y no recuerdo exactamente si gasta resonancia, solo sé que... Bueno, creo que si lo hago con cero resonancia, al final de la acción, si no he eliminado al enemigo, se me caen los cuadraditos esos naranjas y estoy jodido y pierdo. Pero no lo voy a confirmar al 100% porque no me acuerdo bien. Hace mucho que no juego. Entonces, lo que había dicho, una de las mejores formas para interactuar con el terreno, que gasta todo el turno, pero a cambio nos da amplio tiempo para movernos, es hacer esta especie de dash, ¿no? Yo el dash lo puedo... Estáis viendo cómo estoy controlando la barra del dash ese, ¿no? Que tendrá un nombre, pero yo no me puto acuerdo. Yo puedo seleccionar hasta dónde quiero hacer el dash, normalmente la mayor distancia posible, sí, eso. Entonces, la barra ahora mismo está roja, pero si yo con la barra atravieso la línea que forman dos de mis aliados, por ejemplo, esta línea que forma... ¿Veis que hay una línea que junta a Basiron con Lian, no? Si yo con mi barra de Dash Chunga atravieso la... si con mi línea de Dash Chunga atravieso la línea que forman dos aliados, entonces ganaré resonancia cuando lo hago. Entonces nos interesa ya no solo... la ubicación de elementos en el mapa, interactuar con ellos y demás, coberturas y demás, sino colocar a nuestros aliados de tal forma que cada vez que vayamos a realizar una de estas acciones consigamos resonancia, porque si nos quedamos sin resonancia estamos jodidos, nos matan directamente. Entonces, ahora es sencillito porque no hay coberturas y demás, pero más adelante estaremos jodidos. Antes de enseñaros lo que es el dash este y cómo ganar la resonancia y cómo movernos con esto, otra característica importante del combate, ya de la propia composición de los enemigos. Vemos que hay algunos que no tienen nombre, como este y este. Gremlin, nivel 3, Gremlin, nivel 3. Y hay otros que ponen líder. Rogue Gunman, nivel 4, es un líder de este grupo. Y un Gremlin de nivel 4 es otro líder de este grupo. Hay grupos que tienen un solo líder, hay grupos que tienen varios líderes, como este grupo que tiene dos líderes. Hay dos formas de ganar un combate: matando a todo el mundo o matando primero a los líderes. Si matas a los líderes, el resto de enemigos del grupo huirá. Y tirará los objetillos y demás, o tirará menos, eso ya no lo tengo tan... No lo recuerdo tanto. Entonces ahora mismo, si queremos acabar con estos enemigos de la forma más rápida posible, pues pegamos a los líderes con Zephyr, con daño superficial. Luego ese daño superficial lo traducimos en daño penetrante con las pistolas de Lian y Basiron y lo mataremos. ¿El daño superficial puede en algún momento matar a un enemigo? No. El daño superficial no se traduce en daño real. De hecho, el daño superficial, si vas dejando pasar los turnos, se les va curando a los enemigos. Entonces, lo suyo es, cuando vayas a hacer daño superficial con las ametralladoras u otras armas que lo hacen, como es el caso de Zephyr, lo suyo es, en el siguiente turno, con el siguiente personaje, reventar ese daño superficial lo más rápido posible, porque si no se va a ir curando. En el caso de muchos de los enemigos. De hecho, creo que de todos o de la mayoría. Más cosas, porque de hecho no he explicado prácticamente nada del sistema de combate. Es muchísimo más largo que todo esto, pero lo básico, estoy sentando las bases. Los personajes llevan dos armas. Ahora mismo en el caso de Zephyr no lo puedo enseñar porque lleva la ametralladora y lo que lleva de segundo coso es una especie de baúl de munición, creo, un cargador extendido o algo así, que amplía el cargador, creo, que es lo que lleva ahora. Así que, bueno, vamos a ver el dash, vamos a ver cómo aplico la resonancia, cómo en medio del dash voy cambiando de objetivos para
aplicar ese daño superficial en el máximo número de objetivos posibles para luego hacer otro dash con Liane o Bastion y petar ese daño superficial lo más rápido posible, porque podemos, ya he enseñado las acciones que gastan turno en estático, que es apuntar a un solo enemigo, le disparas y se acaba la acción, pero con este dash podemos apuntar varias veces a cada enemigo y a varios enemigos. Entonces, cambio de objetivo. Ese está lleno, cambio de objetivo. Ahora habéis visto una cosa, ¿no? Cuando hacemos el dash a los enemigos que están más cerca, tarda menos en rellenarse el circulito de objetivo para dispararles, y a los enemigos que están más lejos tarda más en rellenarse el circulito de apuntado para dispararles. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta todos los datos que he comentado anteriormente, sino que también es importante en este sistema de combate la distancia con el enemigo. Muy buenas, José Reina, ahora leo todo el chat. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta la posición de nuestros aliados para hacer resonancias, el tipo de daño, las coberturas y el movimiento por el mapa, dónde están colocados los enemigos, cuáles son los líderes y cuáles no, y demás, sino que tenemos que tener en cuenta también que enemigos que están muy lejos no vamos a poder apuntarles, o sea que vamos a gastar el dash. Enemigos que están muy cerca les vamos a poder apuntar mucho más rápido. O sea que hay que tener bastantes cosas a tener en cuenta, y no he explicado nada todavía del sistema de combate. O sea, si os parece complicado, no he explicado nada aún. Prácticamente nada. Vale, entonces, con el dash que ha hecho, que si tiene un nombre no me acuerdo ahora mismo, con el dash que ha hecho Zephyr, el valor de resonancia ha pasado de 0 a 1, porque hemos atravesado una de las líneas que estaban formando a nuestros compañeros, entonces hemos ganado una resonancia, y hemos conseguido que a dos de los enemigos se les acumule daño superficial casi hasta el máximo de su barra de vida. Entonces, para transferir ese, como he dicho, para transformar ese daño superficial en daño real, tenemos que ir con un arma de daño penetrante y castigar ese daño superficial antes de que se vaya curando. Se va curando obviamente cuando el tiempo va pasando. De hecho, creo que se está curando ahora sin pasar el tiempo. Nada, no sé, no creo. Entonces, ya os he dicho que si nos quedamos sin resonancia estamos jodidos. Entonces vamos a tener que ir haciendo lo máximo posible. O no va a estar resonancia y hacer acciones en quieto, o hacer líneas con nuestros personajes. Entonces, por ejemplo, aquí no es lo que más cerca me deje de estos enemigos, pero gano resonancia porque estoy atravesando la línea que forman Bastion y Zephyr. Vale, entonces vamos a castigar primero a los que tienen el daño superficial, a que los mataré seguramente a los dos. Ahora que están cerca se va a apuntar muy rápido, y luego le pegaré a los líderes que están más lejos, y como están más lejos se tardará más en rellenar la barra de apuntado, pero como esto es un dash justo en su dirección, me iré acercando. Entonces cuando esté más cerca sí que se rellenará la barra de apuntado más pronto. También hay que tener en cuenta que mientras yo hago el dash, los enemigos se mueven y disparan. O sea que el enemigo puede que se aleje de mí cuando yo estoy haciendo el dash, con lo cual la barra de apuntado se va a llenar más lento. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el combate. No solo los tipos de daño, sino la posición de nuestros aliados, cómo ganar resonancia, y a qué enemigo me conviene más apuntar en función de la distancia, del daño que tengan aplicado actualmente, si tienen daño superficial o no, de si son líderes o no, de las coberturas que tengan en el mapa, porque ahora mismo es un este sencillo, pero luego se va a complicar más, y su puta madre. Luego hay más acciones. Por ejemplo, yo puedo hacer un dash en tierra y puedo hacer un dash saltando, que implica distintas cosas que voy a explicar más adelante, porque si no, su puta madre. Así que iniciamos el dash. Aquí me convenía saltar porque amplío el tiempo que estoy cerca de esos enemigos. Aquí me conviene cambiar de target porque este enemigo está más cerca. Al otro no hubiera podido matarle, hubiera gastado prácticamente toda mi barra. A este sí que he podido matarle porque, como me estaba acercando a él por el dash, mi barra de apuntado se llenaba antes y demás. Y bueno, ahora mismo con Bastion podría matar al último líder y al último enemigo y se acabaría, que también coincide con que es el último líder. Ya he explicado eso, así que bueno, da igual. Puedo pasar de turnos. Esto es otra funcionalidad, esto no lo voy a explicar ahora. O sí. Vale, que sepáis que puedo pasar de turnos por si, por ejemplo, no me interesa con Bastion, que hace daño penetrante con el arma que tiene ahora,
a hacer daño penetrante porque no voy a matar al enemigo, pues paso a Sephir. A, bueno, no siempre se puede, pero es demasiado ya. Puedo pasar el turno a Sephir, que haga su daño superficial. Y luego cuando le vuelva a tocar a alguien que tenga daño penetrante, pues pegar el penetrante, que sumado con el superficial, matará al enemigo. Más cosas del sistema de combate. Puedes llevar dos armas. Por ejemplo, Bastion lleva una pistola y lleva granadas. La pistola hace daño penetrante. Las granadas que llevo equipadas ahora mismo creo que también hacen daño penetrante, pero masivo, porque es una puta granada. Igual, la granada funciona mejor si el enemigo tiene daño superficial acumulado, pero es una forma de hacer daño penetrante sin tener, o sea, daño penetrante, o sea, daño real penetrante, sin tener por qué acumular algo de daño superficial antes, pero su puta madre. Ah, que hace un poco más de daño que una pistola. Una pistola hace 4. Si tú pegas con daño superficial acumulado antes, pues pegas mucho más. En cambio, la granada es daño penetrante puro, pero bastante más, y no es tan dependiente de del daño superficial. A cambio, las granadas se gastan. Así que puedo usar una para que veáis cómo va el tema, pero antes voy a explicar cuál es el arma que tiene Lian y la cosa esta del triangulito, que es curiosa. Porque es que hay más cosas y este Tyrex no, esta Tyrex no se lo explica. Y de hecho no recuerdo muy bien cómo funciona, pero bueno, es que tiene telita la cosa y me estoy dejando un montón de cosas todavía, pero bueno. No puedo cambiar ahora de turno, creo, o no recuerdo cuál era el botón, creo que era el cuadro. No, espera, no recuerdo qué botón era. Pero así como Basiron empieza con granadas, el Lian empieza con un kit de primeros auxilios, que va a ser la forma que vamos a tener de curarnos en medio del combate. Ahora bien, se puede curar el daño superficial con tiempo o con objetos, y el daño real, el daño penetrante, el daño físico, con objetos también, que son los que lleva Lian, gastar su turno y demás, y toda su puta madre, y que le follen. Vamos a ver cómo funciona una granada, así en estático. Hay que tener en cuenta 96 sin necesidad de daño superficial. Hay que tener en cuenta que yo puedo hacer un dash y puedo hacer un dash de granadas. O sea, puedo empezar a tirar granadas como un cabrón. Esto me lleva a explicar el sistema de niveles. Porque sí, el del sistema de combate no he explicado ni un 20% y se me ha olvidado lo del triangulito porque he matado al enemigo, así que el triangulito para la próxima. Pero ahora tengo que explicar el sistema de subida de niveles, que tiene también su cosa poco convencional. En la mayoría de los juegos tú subes de nivel y te suben las estadísticas y a tomar por culo. O puedes elegir, yo quiero subir fuerza, yo quiero subir a tu puta madre. Me quiero subir a tu puta madre y tirármela por un dólar. Vale, aquí lo que subes... Aquí la experiencia no es del personaje, aquí la experiencia es de las armas. Entonces, por ejemplo, vemos ahí Basiron nivel 3. ¿Y cómo se determina el nivel 3 de Basiron? Se determina porque tiene nivel 1 de pistolas o de armas penetrantes, nivel 1 de ametralladoras, metralletas o armas superficiales, y nivel 1 de armas de apoyo, como lo quieras llamar. No sé si, de hecho, sí, armas de apoyo. Porque a Lian le sale una puta granada y lo que lleva es un medkit. Entonces, vemos que level 1 de pipas, level 1 de metralleta y level 1 de apoyo igual al level 3 del total de Basiron. Cada vez que subes un nivel te suben las estadísticas del personaje. Y también cómo utiliza ese tipo de armas el personaje. Y aparte, sube el número de barritas de círculos de apuntado que puedes hacer en medio del combate. Entonces, si yo tengo pistolas al 2, podría hacer 2 círculos de apuntado en el mismo enemigo en combate. Si yo tengo pistolas al 15, podría hacer 15 circulitos de apuntado en el combate. Entonces, si estoy en un dash contra un boss, pego un saltito y espero a que se llene 15 veces la puta barra de apuntado, igual hago más daño superficial, hago estados alterados del propio arma y demás que requieren barras de apuntado y demás. O también puedo elegir hacer pocas barras de apuntado pero disparar varias veces. Hay que calcular eso teniendo en cuenta todo lo que he comentado del combate anteriormente, que ya era bastante. Vale, entonces, nivel 1 más nivel 1 más nivel 1, nivel 3, HP 460, HP 432, HP 403. Las estadísticas, a pesar de que todo el mundo tiene nivel 1 de todas las armas, varían dependiendo del personaje. Unos personajes serán mejores para otro, para una cosa, y otros para otra. Eso no lo he comprobado yo tanto en mi partida, o no me acuerdo. Si miramos a la derecha, tenemos 3 valores. El primero,
que es como un puto yunque de mierda, que pone 355 de 364, es el valor de peso que podemos llevar en nuestro equipo. O sea, tú a Basilio le puedes equipar con lo que lleva una caja de granadas y una pistola, y a esa pistola luego le puedes customizar las partes. Lo siento por este stream, ¿vale? Lo siento. Es lo que hay. Yo qué sé. Es lo que hay. Pero, espera, todavía no, todavía no. La pistola pesa. Yo qué sé. Y la caja de granadas pesa. Y Basilon puede llevar 364 de peso. Pues ahora mismo lleva 355 con lo que tiene equipado. Entonces, resulta que las armas se pueden customizar. Y tú le puedes añadir el puto silenciador ahí, toda la mirilla, todo guapo, el punto láser. Y eso hará, o sea, igual te recarga más, te hace apuntar más rápido, con lo cual rellenan los círculos de apuntado más rápido. Igual haces más daño, wow, aumenta el daño. O igual te baja, te sube, de hecho si le pones un addon te sube el peso y demás. Si le pones cualquier cosita y demás te va a subir el peso del arma. O puedes ponerle un cargador extendido que haga que por cada ronda de disparo haces más disparos. O toda su puta madre. Toda su puta madre. De nada por este stream y vídeo. Necesito un pulmón después de esto. Necesito un par de pulmones, porque su puta madre. No estoy explicando ni un puto 1%. O sea, no os estoy explicando nada. El juego es mucho más amplio. No estoy exagerando, que es lo peor de todo. Entonces, yo le puedo poner juguetitos. Creo que estoy hasta escupiendo. No sé, se me ha quedado la boca seca, su puta madre. Le puedo poner juguetitos al juguetito. O sea, vas a estar aquí personalizando armas y toda su puta madre. Entonces tenemos que gestionar las armas con el peso de las armas y los addons. Este addon me renta más en la puta metralleta. O al Lian me renta que apunte más porque necesito más daño superficial. Entonces la empuñadura de la metralleta se la voy a poner a la pistola. O me conviene apuntar más rápido con la ametralladora. Entonces el puntero láser, el Red Dot ACOG, su puta madre, se lo pongo a la ametralladora. Pero es que he cogido... Y luego se puede equipar una pistola en cada mano. O una ametralladora en cada mano. O... Bueno, bueno. Su puta madre. Su puta madre. Las armas, por cierto, escasean hasta donde yo he visto. Porque está muy roto cuando tienes una ametralladora en cada mano. O sea... y cuando tienes una pistola... Está muy roto. Está muy roto. Hasta donde yo he visto, ¿eh? Y me he cargado unos cuantos poses. Vale, entonces... Llevo ya una hora. Tendría que cerrar ya, pero no, es que no he explicado nada. Debajo del puto arma... Debajo del puto arma... Estaréis viendo... ¿se ve mi puntero? ¿Se lo pongo en medio? No se ve mi puntero. Vale, ¿veis la puta ametralladora, no? Con el más, el cuadradito, el este... El más, el cuadradito, las dos barritas y demás... Determina qué tipo de addon se puede acoplar ahí. Si tu addon... Por ejemplo, voy a equipar una mirilla con punto láser. Pues tiene una barrita, pues quiere decir que se lo puedo equipar a este arma. Voy a equipar un cargador extendido. Tiene el cargador extendido por la zona por donde se acopla. Y esto lo veremos más adelante cuando tenga partes de armas y las acoplemos. Pero ahora lo voy a explicar por encima para no tener que explicarlo más detalladamente cuando lo esté haciendo. Si el cargador extendido tiene un más, pues quiere decir que se lo puedo equipar a esta ametralladora porque tiene un más. Eso quiere decir que son compatibles. O sea, tienes que estar mirando el puto fabricante. A ver, esto es un Kalashnikov. Entonces, mis cargadores de M4... No caben en el Kalashnikov. Obvio, pero bueno, está bien hecho. Vale, entonces ahora ya he explicado un poco sobre las partes de las armas y demás. Ahora miramos los valores que hay debajo del puto arma. Hay un valor, el de la izquierda del todo, que pone un 8 y un circulito, ¿no? ¿Habéis visto ese 8 y un circulito? Vale. Habéis visto ese 8 y un circulito. Eso creo que es el tiempo que tarda en apuntar ahora mismo. Creo, no tengo ni puta idea. O sea, no me acuerdo, ¿sabes? En plan... Yo qué sé, tío, no... Hace años que no lo juego, ¿sabes? No me puto acuerdo, tío. Lo investigáis vosotros. Lo de la derecha, eso que pone 1% más, no sé qué. Creo que es... algo. No me acuerdo, no sé. A 77 y una rafaguita. Pues supongo que es la velocidad a la que dispara el arma. Su puta madre. El 75, pues... Lo buscáis. A 12, la capacidad del cargador del arma actualmente. Y el 330 de 348 es el peso del puto arma. O sea que de las estadísticas no tengo ni puta idea. Sorry, no soy Dios, no me acuerdo.
y toda su puta madre que le den por culo. Vale, más cosas. Si yo utilizo un arma, subo experiencia con ese... Me estoy mareando. Subo experiencia con ese arma. Entonces, si yo pego un disparo con Basiron, el valor de daño que haga... Creo que esto funciona así. El valor de daño que haga con ese disparo de Basiron se añade... O sea, la experiencia no es una experiencia fija por enemigo y combate, sino que la experiencia es el daño que yo haga. Si yo... hago 400 de daño superficial con Sephir, Sephir gana 400 de experiencia en el arma con el que haya hecho ese daño superficial. Entonces dices, entonces las armas penetrantes ganan menos experiencia porque hacen menos daño. Según recuerdo, no, porque si yo hago daño penetrante después de daño superficial, todo es daño penetrante, al fin y al cabo. Entonces, el arma de Basiron o Lian ganará experiencia igual que el de Sephir, en tanto cuanto daño haga. Pero obviamente, si pego con el arma con daño penetrante, como hace muy poco daño, gano muy poca experiencia. Y si pego con el arma penetrante después de haber stackeado daño superficial, ganará mucha experiencia porque habrá hecho mucho daño penetrante, aunque el daño de anterior lo haya hecho otro personaje. Eso en cuanto, muy resumido, a la subida de niveles. O sea, que ni siquiera nos dan experiencia fija. La experiencia es el daño que nosotros hagamos. Ese es el concepto básico. Fin del stream, porque es que no me da tiempo más. Me estoy puto ahogando, no es coña, y ya me he tomado la medicación del asma antes de empezar el stream porque sabía que iba a hablar. Llevo 58... Es que no me da tiempo más, o sea, vamos a hacer otro combate. O sea, no me da tiempo ni hacer una... yo había pensado, digo, hago las tres primeras misiones que son facilitas y ya está. ¡Oh, hostia, no! ¡Wow! ¡What the fuck! Tengo que... Vale, hemos ganado... Espérate. Buah, se va a alargar 2 horas más. A ver cómo explico yo esto. Los núcleos de energía nos han... bueno, él ya ha explicado que Basel es la torre esta, todo chunga. Hay ciclos de día y noche, toda su puta madre. Las zonas y demás, y toda su puta madre. Algunas zonas son peligrosas y hay enemigos, otras zonas no, y toda su puta madre. Y eso, y que te le follen y demás. Entonces, para introducirnos un poco en el juego, nos han dicho que el Rainy Bridge no funciona, y que lo arreglemos porque nos han visto cara de ingenieros, ¿no? Para ello tenemos que utilizar, y esto va a ser la tónica general en todo el puto juego, porque todo el puto juego está más fuera de energía y lo vamos a tener que hacer nosotros, todo, en los distintos pisos de todo el puto juego, que hay unos cuantos. Nuestro modo de avanzar por el juego es utilizando células de energía y estaciones de energía y la otra puta cosa que no sé lo que es. Estas son estaciones de energía que sirven como punto de guardado y para recuperar vida y toda su puta madre. Y las hay de colorines, pues porque no me acuerdo para qué eran los colorines. Bueno, sí, sí que me acuerdo, pero eso para otro stream porque me cago en toda su puta madre. Luego hay células de energía, pero de colorines también, que abrirán pues las cosas de que no tienen energía, pero que además requieran el colorín indicado. Por ejemplo, verde, pues verde, toda su puta madre. Al final sí que voy a explicar lo de las células, pero un poco más adelante. A ver, entonces, para avanzar en el juego necesitamos abrirnos camino por las zonas que no tienen energía eléctrica, que son todas las que están en gris, utilizando estos núcleos de energía. ¿Cómo utilizamos estos núcleos de energía? Pues jugando al Tetris. No, es que no tiene más, jugando al Tetris. ¿Cómo conseguimos estos núcleos de energía? Pues de diversas formas, una de ellas es matando enemigos. Entonces, ¿yo puedo poner una célula de energía así? No, porque... porque no, porque no te cabe, o sea, te jodes. Entonces, yo puedo poner... aquí sí me cabe, pero tampoco puedo ponerla. ¿Por qué? Pues porque... A ver, si yo os he dicho que el movimiento en este juego... Para empezar, yo estoy aquí, no estoy allí. Pero desde aquí sé que se pueden poner las estas. Pero si yo no llego a la otra zona porque está fuera de límites, porque no tiene... suministro eléctrico, pues no... Mierda. No voy a poder poner una aquí, aunque yo pueda. Pero en cambio, si está adyacente a una zona que sí tiene suministro eléctrico, sí que podemos poner el coso. Siempre y cuando no entorpezca con otra cosa y demás. Por ejemplo, aquí Evil City...
Bueno, vale, Evil City sí. F. Pero si, por ejemplo, fuera zona fuera de límites, pues no. Y si fuera otra cosa que no eso, pues no. Pero ahora mismo acabo de descubrir, o sea, acabo de darle energía a una zona que no tenía energía antes. Eso, aparte de para avanzar en el puto juego, también nos puede dar recompensas que estén ocultas en esa zona. ¿A qué recompensa? Pues lo investigas, porque es la gracia, o sea, no... Si te, para saberlo tendrías que mirar una puta guía, o sea, te conviene. Hay veces que, yo qué sé, dices, ¿cuántos núcleos tengo? No sé qué, no sé cuánto. ¿Me conviene pillar más núcleos o me conviene investigar absolutamente? O sea, dejar con... Porque tú puedes hacer, por ejemplo, yo quiero ir a la Huge Power Station, ¿no? Entonces tengo que pasar al Rainy Bridge y puedo hacer el gilipollas... Hablando en inglés como un gilipollas, o puedo hacer un caminito por aquí y no necesariamente necesito a poner la puta electricidad en todos los putos hexágonos de mierda estos de su puta madre, ¿no? Pues no, no lo necesito. Puedo avanzar en el juego sin recuperar la electricidad de todos los putos hexágonos estos de mierda de su puta madre de mierda. Pero el juego te incentiva a que sí lo hagas porque en algunos hexágonos de mierda de su puta madre de estos de mierda puede que haya recompensas de la puta hostia. Entonces ahí ya tú decides cómo te montas tu mierda y tal. Yo de momento en mi mierda me la voy a montar a restaurando el Rainy Bridge, que era uno de los de las quests de la guild. Como odio el inglés hoy, tío, y voy a tener que traducir que flipas. Y al restaurar la energía de este Rainy Bridge nos han dado dos Energy Eggs, su puta madre, dos núcleos de energía en el puente de lluvioso de su puta madre. Y eso. Entonces ahora podemos atravesar el Rainy Bridge porque hemos recuperado la energía del puto puente. ¡Wow! Y podemos ir a lo siguiente, a hacer la misión del Core Rift, del elevador principal, que era matar, bueno, Begin Combat, aquí no tengo por qué moverme. Que era esto, limpiar, era Pest Control, o sea que tenemos que, es una misión de matar gente. Un reglete tan unsafe, alleyways and back roads like this should not be traveled unarmed. O sea que están, son inseguras y están sin regulación, su puta madre. A callejones traseros y demás no deben ser transitados sin armas, porque son peligrosos, porque hay putos enemigos. Y ya que estoy voy a hacer esta misión. Vale, entonces tenemos Straight Curse de estos que son perros feos. No hay ninguno que me ponga que es el líder, así que no puedo, no puedo acabar rápidamente con el combate matando solo al líder, así que aquí hay que matarlos a todos. Como son de nivel 5, podría matarlos creo que casi 100% de un solo disparo con Basir y demás, Basiron y Lian y demás, pero lo vamos a hacer bien. Bueno, de hecho no lo puedo hacer bien porque Basir no está muy atrás y ya pasé turno. Y si hago un dash sin resonancia, voy a muero directamente, prácticamente. O sea, aquí tus acciones, aunque tengas a tope de vida, pueden morir. De hecho, yo creo que nunca he muerto porque se me haya. Porque me hayan dejado la vida a cero. De hecho, otra cosa que no he explicado, si te matan a. Si le hacen un montón de daño superficial a uno de tus aliados y le hacen luego daño penetrante, pierdes. En plan. O se te va la resonancia y tienes que recuperar tus cuadritos. O si, de hecho, si matan a uno de tus aliados del todo, pierdes también. No hace falta que maten a los tres, con solo que maten a uno, pierdes. Entonces, su puta madre, no voy a hacer dash. Vamos a esperar a que se acerquen. De hecho, esta es otra forma de jugar. Si el enemigo no ataca a distancia, como es este caso, que ataca solo en cuerpo a cuerpo, pues tú te quedas quieto. Y que vengan ellos. Uno menos. Con Basiron no voy a disparar, vamos a cambiar a Sephir. Vamos a... estaquear daño. Vale, tengo que explicar otra cosa. Pero bueno, vamos a estaquear daño superficial. Luego ese daño superficial lo convertimos en daño penetrante. 5 más 74, veis como el daño azul se transforma en daño rojo. Y subimos la experiencia de Lian y de Basiron mucho más que si matáramos a estos enemigos solo con el daño penetrante. Si yo ahora mismo disparara normal con Basiron, ganaría igual 4 de experiencia y como es el principio del juego todavía se mueren con solo ese daño. Pero gano mucha más experiencia si lo hago pegando primero con Sephir. Lo malo es que estoy pasando todo el rato el turno con Basiron y Basiron no está ganando nada de experiencia. Lo está ganando todo Lian. Que por otra parte es la waifu, así que... Level up. He hecho 4 más 71.
Así que sube de nivel, aumenta la carga máxima que puedes llevar. Me ha venido bien continuar un poquito más porque así veíamos una subida de nivel. Nivel de 3 a 4, nivel de pistolas de 1 a 2. Ahora puedes llevar 7 más de carga y le sube el HP. Vale. No se ha muerto, vamos a rematarlo con Baseron. No, pero no con una granada, hijo de puta, se me ha olvidado cambiar de arma. Y la granada obviamente ha dañado superficialmente a todos mis aliados. Aparte de matar al enemigo. Vale, con Sephir vamos a hacer una... Sube a nivel 4. Es importante para... Entonces, puedes abusar, para subir de nivel, puedes abusar de estos dashes. Mientras tengas resonancia. Y como veis, cuando he recibido daño me han quitado un cuadrado de abajo. Así que hay que gestionar... O sea, no solo gestionar la vida. De hecho, creo que nunca me han matado por vida. Siempre me han matado porque me he quedado sin cuadrados de esos de abajo. Que no sé al 100% cómo se gestionan. Tienen que ver con la resonancia, pero no. Son unos fragmentos luego blancos que se quedan por el mapa y demás. A veces cuando derrotas enemigos los recuperas. A veces no te renta recuperar los fragmentos corriendo porque es cuando entras en pánico, que no lo hemos visto. Y vas muy lento y no puedes hacer resonancias y demás. A veces te renta más matar a un enemigo y recuperas la resonancia y con lo cual no mueres. Es una puta movida, macho. No he explicado nada todavía, es que no he explicado nada. Vale, entonces nos queda claro que hacer acciones en quieto no es tan eficiente como hacer acciones con dashes que gastan resonancia. Porque aquí, como tienes más tiempo y más disparos, si disparas más, haces más daño y ganas más experiencia. Entonces hay que gestionar también eso mientras gestionas el combate, la posición, los obstáculos, el líder no líder, el tipo de daño, todo. Entonces ahora mismo, si yo quiero subir... Vale, tenemos daño superficial aplicado, ¿no? Lo que yo quiero enseñaros ahora... Estoy con Lian, ¿no? Estoy con Lian, sí. Lo que yo quiero enseñaros ahora, ya que Lian ha subido sus pistolas a nivel 2, es... Ahora que estoy a nivel 2, puedo llenar dos barras de apuntado. 103 más 4, bastante daño también. Puedes llenar dos barras de apuntado en el mismo enemigo, porque estoy a nivel 2 de pistolas. Si estuviera a nivel 5 de pistolas, podría llenar 5 barras de apuntado y eso hará efectos extra. Por ejemplo, al llenar dos barras de apuntado, creo que ponía al lado que hace más daño penetrante, o que penetra más, o penetra mejor, un porcentaje mejor, o algo así, no recuerdo bien. Por ejemplo, Sephir subió a sus metralletas a nivel 2, entonces ahora podrá hacer dos barras de apuntado, con lo cual hará más daño superficial o la característica especial que tenga su arma. Pero también podemos hacer varios disparos. Entonces yo, si hago un dash y... o como se llame, asalto porque el enemigo está muy cerca, lleno las dos barras de disparo, le disparo, si la vuelvo a llenar, disparo, o puedo cortar en una barra si me conviene, porque se me va a acabar el tiempo del dash y demás. Estoy volando en el salto, se me va a acabar el salto. Y se me va a acabar el tiempo, digo, voy a cortar en una porque no me da tiempo a hacer las dos barras. Cortas en una y disparas. O si estás a nivel 17, que se llena 17 veces la barra, dices, voy a cortar en 13 porque no me va a dar tiempo, no sé qué. O tengo tiempo suficiente de dash, pero tengo un obstáculo en medio que me va a cortar el dash, me voy a chocar y me va a cortar todos los disparos y no disparo ya. Entonces voy a cortar, tengo nivel 17, pero voy a cortar mi barra en 4. Y luego voy a cambiar de enemigo porque está más cerca y se va a llenar la barra más rápido, porque tengo este obstáculo que, en el que me voy a chocar, y si no disparo ahora esas dos veces, se me va a cortar la barra y no voy a disparar ninguna. Porque si estás en medio de un dash y te cortan con algún obstáculo o algo, has hecho mal el dash, o has calculado mal el salto y no consigues saltar una barrera, te chocas, se te corta el dash y te vas a la mierda. O calculas mal el salto y caes antes de tiempo y chocas en la barrera y no te da tiempo. Es una puta movida. No se ha visto nada todavía, ¿eh? De hecho, voy a hacer otro combate porque hay otra cosa más y me estoy mareando. ¡Fuera coñas! Y con esto acabo. Se supone que he hecho una de las misiones, ¿vale? Que era eliminar esos Stray Dogs. Vale, bueno, ahora tenemos un líder y enemigos normales. Si yo mato al líder, los enemigos normales huyen. O sea que si queremos acabar rápido con el combate, matamos al líder y ya está. Pero yo quiero explicar otra cosa más. Así que voy a pegar a este mierdas, por ejemplo. No con granadas, gilipollas. He gastado todas mis granadas. F, ya no puedo hacer más acciones porque no me quedan granadas. Se me olvidó cambiar de arma con Basilón. Vale. No puedo. Vamos a hacer esto.
Ahí. No pude llenar mi barra de apuntado porque gasté demasiado en mi desplazamiento de mi turno por tiempo, pero que el tiempo solo se activa cuando estoy ahí realizando una acción. Se me gastó la barra azul de mi tiempo, de mi turno, tiempo de turno, pero que no es turno, pero que sí es turno. Y no pude apuntar porque esa acción requería más tiempo de la barra de turno, que no es turno, pero sí es turno. Ahora bien, si estamos colocados tal y como estoy yo ahora, no puedo hacer nada porque no tengo resonancia, así que no puedo explicar qué era el triangulito ese que hemos visto antes levemente, pero que no lo hemos hecho. Yo básicamente a cambio de, creo que era 2 de resonancia, puedo hacer una acción que se llama tri no sé qué, creo que era, en la que, ahora no lo puedo enseñar, pero imaginaos que veis a Basilon y veis a Sephiroth, ¿no? Que están formando un triángulo con Lian. Entonces, si yo por 2 de resonancia hago ese triángulo, todos los personajes se mueven a la vez. Ah, de hecho, me pone, te damos la bienvenida a la sala del chat. Creo que se me ha cortado el directo, no jodas. Se me está cortando el directo según estoy viendo en la otra pantalla. Espero que se haya grabado todo bien, no me jodas. F, esto es lo último. Se mueven los 3 personajes a la vez a cambio de 2 de resonancia. Entonces, Lian se moverá hacia Basilon, mientras Basilon se mueve hacia Sephir, mientras Sephir se mueve a Lian en un triángulo. Y los 3 personajes pueden hacer acciones a la vez en ese turno, mientras se mueven. Es como hacer un dash, pero con los 3 a la vez. Y podemos ir intercambiando y su puta madre. Entonces, si en el centro de este triángulo están todos los enemigos y se van moviendo haciendo un dash todos ellos, podemos aplicar daño superficial y luego el físico. Mientras se van moviendo, hacemos saltos y su puta madre. Y ya lo último para acabar. Cuando estás haciendo un dash, hay veces que si estás cerca del enemigo puedes mandarlo a volar, o que si tú estás saltando puedes hacer que el enemigo rebote contra el suelo. Pero eso lo veremos más adelante cuando lo pueda hacer. Entonces, quedaos un poco con eso. ¿Aquí qué pasa? Estoy muy lejos. He gastado toda mi barra de tiempo, todo mi turno, en apuntar. Y ni siquiera he podido apuntar porque estaba muy lejos. O sea, la distancia es muy importante. He gastado todo mi turno en apuntar y ni siquiera he podido apuntar de lo lejos que estaba. Ahora bien, si yo gasto... Ya no me quedan granadas, vamos a cambiar la pipa. Si yo gasto todo mi turno en apuntar, pero está muy cerca, sí me da tiempo a apuntar. Y justo ahí, target... lo que os he dicho de que podemos mandarlo a volar o hacerlo rebotar contra el suelo, y habrá cadenas y golpes adicionales gratis en función de si lo estamos haciendo volar más o si lo estamos haciendo rebotar contra el suelo. Es una puta movida. Vale, entonces vamos a estaquear daño para que veamos cómo funciona lo del líder y demás. Como que si le pegamos al líder, no voy a pegarle a nadie más, pero solo para que veáis que podemos pegar varias veces rellenando las cadenas. Aquí me conviene solo hacer un disparo porque estaba a punto de caer y no me da tiempo a llenar 2 barras. Aparte estaba muy lejos, entonces me convenía cortar en un disparo. Es gestión del espacio-tiempo y la posición de los aliados con respecto a los enemigos, con respecto al líder y toda su puta madre. Y se me caen los cascos nuevos al puto suelo. Y tal. Dependiendo de tu nivel y cuántas barras de apuntado puedes hacer, y dependiendo de los accesorios que lleves en tus armas, que te permitirán hacer unas cosas u otras con mayor o menor efectividad. Aquí no voy a hacer resonancia porque sé que ya lo mato. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de Lian moviéndose. Vamos a disparar. Muerto, 5 más 69 y 4 más 1. Como hemos aplicado 2 barras, pues su puta madre. Nos tiran objetillos y demás y toda su puta madre y todo eso. Y que pues todo correcto y todo muy bien. Vamos a ir a Evil City porque vamos a guardar la partida, la vamos a dejar por aquí. Me he extendido hasta 1 hora y 15 minutos y he hecho 2 misiones. Pero ni siquiera os he explicado nada. Y esta es la tienda de ropa donde podemos cambiar la ropita del personaje, pero de momento... De hecho está cerrada aún. Todavía no tenemos ropita, ni pasta, ni su puta madre, así que lo haremos más adelante. Se puede personalizar a la waifu, lo cual hace este juego un 10 de 10. Vale, ahora llega el examen. No sé si queda la gente en el stream. Dudo mucho que quede gente en el stream. Pero se viene el examen, gente. Se viene el... Nah, no, ni de coña, o sea, ni de puta coña.
Pero estaría bueno hacer el examen ahora. Vale, para guardar la partida creo que se puede hacer en los... Buah, tú, al final no expliqué lo de las células, lo expliqué muy por encima lo de las células, no expliqué las células de... Bueno, es demasiado, tío. Estamos dormidos, normal. Para guardar se puede hacer en células de esas especiales de colorines, no sé qué, en estaciones de su puta madre. O vienes aquí a tu casa, que por cierto, aquí cada uno tiene su habitación, está de puta madre, la habitación de Lian está por aquí y demás. Y podemos guardar en el chalboard de este todo puta madre, tochungo. Vamos a guardar aquí. La primera partida fue enseñándose un poquito al Tyrex, en esta he hecho mucho menos y he tenido que explicar mucho más, así que seguimos en el prólogo. Y nada, gente, vamos a dejar este stream por aquí. Tenía que haberlo hecho más corto porque cosas. Pero, yo que sé, si alguien está en YouTube y en Twitch también, y ha llegado hasta el final, es un puto héroe, le amo. Quiero tener hijos contigo. Se ha aguantado desde el principio hasta el final y se ha enterado de todo, ¿eh? Deberíamos tener crías, o sea, tenemos que aparearnos y formar una generación de entidades superiores. Por lo demás, muchísimas gracias a todos por ver. Si os gusta, dadle un puto like. Dudo que os guste. Dudo que alguien vea esto. Pero bueno, que le follen a todo. Nos vemos para los que estáis en Twitch con StarCraft en 5 minutos. En lo que respiro un poco. No voy a chapar stream, simplemente me voy a cambiar. Y para los de YouTube, gracias por existir. Al que está escuchando esto. Hasta luego, adiós. Y muchísimas gracias a Ratada por la suscripción.